La furia se ha desatado al sur de Estados Unidos. Las tormentas han ocasionado destrozos en infraestructuras agrícolas y en viviendas de Oklahoma. Y en los últimos días, otros 4 tornados se han revelado en Colorado. En cambio, la falta de lluvia está dificultando que Canadá se libere de la bestia. 2.000 kilómetros cuadrados de bosque devastados y barrios enteros calcinados. La principal consecuencia es que se ha frenado la producción de petróleo y ha subido el precio del crudo. Y en nuestro país, cuando marzo mallea, mayo marcea. Precipitaciones generosas en toda España y caudales que han superado el nivel de alerta en provincias como León, Zamora o Palencia. Paciencia, porque al menos en nuestro territorio parece que este jueves llega de nuevo una explosión de sol. Su despegue va más allá de la tecnología. Comienzan a dar sus primeros pasos como mensajeros, aunque sus aplicaciones son infinitas, incluidas las labores humanitarias. Estos drones serán los próximos encargados de repartir sangre en los países más necesitados. Having an efficient and resilient supply chain saves lives. And so we've been actively engaged with organizations around the world bringing relief. Todavía les queda mucho camino por recorrer y sobre todo muchas leyes a las que ajustarse. Aunque pase lo que pase, el futuro está en el aire. Este gas es inofensivo e inodoro, pero su eficacia puede ser clave para proteger sistemas de tránsito urbanos. Por estas unidades se libera aire a través de filtros. Después se recoge para analizar las partículas de gas. Lo están probando los científicos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos ante una posible amenaza bioterrorista o contaminación accidental. We live in a very interesting time and I think we all need to do whatever we need to do to protect. Oh my gosh, that's really upsetting. It's something that we know is a possibility, we just don't want to think about it. El gas se ha liberado en 55 estaciones de metro y sirve para recabar datos sobre cómo el material aerotransportado podría propagarse por las estaciones de metro y los trenes. Difficult is somewhat to do with the attitudes that people have about pigeons and as people move into the city that aren't from the city and aren't familiar with some of these traditions. Really an incredible spectacle. So it's really beautiful. It's like a ballet in the sky. Aquí es donde acaban todos los grandes diseños de las marcas más importantes. Aunque todo tiene su proceso, y aquí es donde empieza. Son los creativos de moda, preocupados por el diseño de los vestidos y ahora también por construir una marca en torno a ellos. Aujourd'hui, je veux dire en quelque sorte le monsieur qui avant était le numéro 1 de la création, qui avant était, je veux dire un soliste. Aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre. Et lui doit avoir la vision. I think just to do one specific thing is not enough. You need to be able to do multitask everything in today's culture. Redes sociales, marketing, diseño, imagen de marca, las tareas de un creativo se multiplican. Ahora crear es solo una más.